Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura. Muchos de los plásticos que consumimos terminan en los ríos y de ahí llegan a los océanos. Se calcula que cada año se vierten 13 millones de toneladas en los mares. ¿Hay una solución a este problema? One of our goals was to lower the amount of plastics we would find. Uno de nuestros objetivos era reducir a la mitad la cantidad de plásticos en los ríos, pero no lo hemos conseguido. El plástico que se fabrica en todo el mundo va en aumento y sabemos además que cerca del 20% que se fabrica acaba en el medio ambiente y en el agua. Así que no podemos hacer frente a la velocidad de producción ni tomar medidas tan rápidamente. Las industrias quieren ser parte de la solución. Ponen filtros en los polígonos industriales y bueno, eso está muy bien porque los residuos ya no salen. El problema ahora está fuera del polígono industrial. Por ejemplo, los camiones llevan residuos en sus ruedas. Cuando van a otra fábrica para transformar los plásticos en materiales, suelen llevar restos de plástico y cuando llueve entran en la tierra, donde se supone que debería llegar agua limpia. Y ahí no hay filtros, lo que significa que el plástico sigue llegando al agua de nuestros ríos. El Mosa es el río que tiene más problemas, porque el plástico permanece, ya forma parte del suelo. Así que las generaciones venideras se encontrarán con un suelo de plástico, y eso es un desastre. Deberíamos hacer algo para que la naturaleza siga adelante. Y nosotros como personas formaremos parte de la naturaleza. Deberíamos ocuparnos de eso ahora y no esperar más. Uno de los grandes retos que el calentamiento global plantea a la humanidad y a la mayoría de los ecosistemas del mundo es la adaptación a nuevas condiciones climáticas. Un reto enorme que no obstante no enfrentarán las cucarachas. Algunos insectos pueden inspirar sentimientos amables en ciertas personas, como por ejemplo las abejas y las hormigas por su laboriosidad, o las mariposas por su colorido. Sin embargo, hay un insecto al que no se le conoce ningún aspecto positivo, la cucaracha, pues siempre se le asocia con la suciedad. Las plagas de cucaracha se han combatido con todo tipo de remedios caseros, así como insecticidas poderosos, con lo cual se logra detenerlas, pero tarde o temprano reaparecen. Hoy día el calentamiento global amenaza con afectar a muchas especies que no podrán adaptarse a climas más secos y más calientes. Sin embargo, el pronóstico para la cucaracha es favorable, pues tiene un sistema que le permite adaptarse a cualquier tipo de clima, a pesar de que es originaria de zonas selváticas. La cucaracha puede pasar hasta 40 minutos sin respirar y esto le permite permanecer aún en lugares donde las concentraciones de dióxido de carbono son muy altas. En su exoesqueleto tiene unas aberturas conocidas como espiráculos a través de las cuales realiza el intercambio de gases y agua. Para sobrevivir en condiciones adversas, cierra los espiráculos, lo que impide que se deshidraten. Luego los vuelven a abrir cuando las condiciones han mejorado. Sin duda, tendremos cucarachas para rato. Hasta aquí una pequeña dosis de eso. En el año 1787, Fray Manuel Torres descubrió en la ribera del río Luján, en la actual Argentina, el primer fósil de un megatherium, que en latín quiere decir gran bestia. Fue el inicio del conocimiento de una especie extinta que hasta hoy
nos fascina. Guardado como un secreto en el corazón de la Tierra y rearmado pieza por pieza, tras una compleja extracción, el excepcional cráneo de un perezoso gigante hallado al sur de Uruguay es el nuevo boleto con el que el Museo de Historia Natural del país invita a viajar a la Edad de Hielo. A verdaderos pasos agigantados, se movía por bosques y praderas de Sudamérica, sirviéndose de sus enormes garras para alimentarse de plantas y raíces. Así vivía, hace unos 15.000 años, el megaterio, un espécimen más de la megafauna que habitó en el planeta en los tiempos de los primeros homínidos. Habla el paleontólogo del Museo Nacional de Historia Natural, el uruguayo Washington Jones. Es un material excepcional porque, a pesar de que es un animal que se encuentra en muchas partes de su esqueleto por toda Sudamérica, el cráneo es especialmente raro en forma completa. Acotada en espacio, pero cargada de información, la muestra del Museo Uruguayo dedica una de sus carteleras a la historia de una especie con arraigo en la actual región del Río de la Plata, pues, según explica Jones, el primer esqueleto de Megatherium americanum fue descubierto en Luján, Argentina, en el siglo XVIII. Se dio cuenta de que aquel gigante que se tejían historias que podía ser de los gigantes de la Biblia o vaya a saber qué otra cosa medio extraña, en realidad era un animal gigantesco, pero que tenía toda la anatomía, todos los signos anatómicos que lo podían vincular con los pequeños perezosos arborícolas que viven en la selva sudamericana. Para probar lo enmarañada que es la historia, el paleontólogo resalta asimismo que el Museo Nacional de Historia Natural tiene en su sala del presente muestras de la planta Ibisela lutea, conocida como cuerno del diablo, cuyo origen también se remonta al Pleistoceno, periodo de la Edad de Hielo, y se vincula con estos animales. Jones indica que el fruto de la planta tiene hasta hoy cuernos o pinchos que se enganchaban en el pelaje de vacas o caballos, pero que en un principio lo hacía en el de aquellos megaterios o mastodontes, transporte que ayudaba a dispersar sus semillas. En la era del consumo en línea e instantáneo, no suena exagerado decir que en un futuro cercano las compras literalmente nos llegarán del cielo. During the COVID-19 pandemic, we saw a drastic shift in the way people think about on-demand delivery, where now almost everything you order online, you expect some sort of rapid delivery option. It's not a substitution for your weekly grocery shopping. It's really more if you need one thing or you don't feel like going to the store, it replaces quick trips to Walmart. So, oh man, this was not a good one. One made it, let's see. Two, three. Three out of six. Los ingenieros que trabajan con motores saben que el nitrógeno es un acelerante que produce mayor cantidad de caballos de fuerza y, por lo tanto, un mejor proceso de combustión. Por eso se ve como opción para el combate al cambio climático. En Japón se creó el primer barco alimentado por este elemento. Viajar en un barco alimentado con hidrógeno. Esta es la propuesta de Japón para promover fuentes energéticas alternativas.
El transbordador, bautizado Hidrobingo, es el primero de este tipo según sus creadores, la armadora nipona Tsuneshi Facilities and Craft y la belga CMB Tech. El Hidrobingo está equipado con un motor de combustión dual alimentado con hidrógeno de baja pureza y con diésel, lo que garantiza la operabilidad del navío incluso en caso de accidente. Cuenta con un sistema informático que dosifica de forma automática el nivel de hidrógeno que alimenta el motor para mantener la potencia requerida. Así, si el hidrógeno entra a un nivel del 20% del consumo energético del motor, las emisiones contaminantes se reducen un 20%, y si ese combustible entra al 50%, el recorte de CO2 y otros gases nocivos bajan en la misma medida. It's always a chicken and egg situation. You know, they say not enough hydrogen demand. That's why we don't like to make investment in hydrogen supply. So that's why we create this, you know, the new demand in the market. El principal desafío que afronta es el manejo del hidrógeno, un gas altamente inflamable, difícil de almacenar y susceptible a fugas de gas por ser más ligero que el aire. Las compañías están en la espera de obtener la autorización de los reguladores japoneses para que el barco pueda operar comercialmente en este país. El objetivo es desarrollar barcos que funcionen exclusivamente con hidrógeno. La investigación y desarrollo del hidrógeno verde forma parte de un plan nacional de Japón para alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono en 2050 y combatir el cambio climático. No se vaya, regresamos en unos momentos. Somos NSC Iberoamérica. La humanidad está en deuda con Charles Fritz, un inventor neoyorquino que desarrolló las bases de los paneles fotovoltaicos nada menos que en 1883. Esta fuente de energía es hoy la garantía de una electricidad limpia y barata. España está descubriendo el poder del sol. La crisis energética que ha disparado las facturas de gas y electricidad, unida a un cambio legislativo, están provocando un boom de instalaciones de paneles fotovoltaicos en las comunidades de vecinos. Es el caso de la urbanización Rosa Luxemburgo de Madrid, cuyos vecinos se han puesto de acuerdo para la compra colectiva de equipos. Manuel Ruiz es uno de los promotores del proyecto. Estamos llegando a las 200 instalaciones en cuestión de 2 años. Esto es lo importante. Bueno, pues ese es el proceso que hemos seguido, un proceso de unión de fuerzas, de unión de trabajo y de unión de interés. Los vecinos de la urbanización madrileña constatan las ventajas. Los paneles solares les han permitido autoproducir de media entre el 40 y el 60% de la energía que consumen. Aunque el objetivo es ser autosuficientes, sustituyendo el gas por la electricidad para la producción de agua caliente y calefacción. Esta aplicación. Mi instalación es de 15 paneles con una potencia de 5.500 vatios que me da suficiente para mi vivienda, me da suficiente para pagar 0 euros la factura. Ahora, lógicamente, hay un exceso de producción, pero se va almacenando. Ese exceso de producción se me va almacenando en una batería virtual. La cooperativa encargada de las instalaciones constata la nueva pasión por la energía solar. Estamos viviendo un boom de autoconsumo. De hecho, bueno, el mercado está bastante saturado hasta incluso 2023, que ya las próximas instalaciones pues las tenemos agendadas ya para esa época, porque no podemos dar abasto de materiales, de componentes y luego de instalación, de instaladores. Unido a la crisis energética, el cambio legislativo en España ha sido clave en este boom, al eliminar el antiguo impuesto al sol e introducir el concepto de comunidades energéticas, es decir, barrios o comunidades que generan energía renovable mediante instalaciones colectivas. El año pasado se instalaron en España 1,2 gigavatios de paneles solares en tejados y este año se alcanzarán los 2 gigavatios. Unas 500.000 personas carecen de agua potable en El Salvador. Una tragedia en un país con una población de 6 millones de personas. La siguiente iniciativa pretende potabilizar el lago más grande del pequeño país centroamericano para intentar subsanar esta situación. La Agencia para Cooperación Económica Internacional del Ministerio de Comercio de la República Popular China y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, de El Salvador, suscribieron el lunes un acuerdo de ejecución para potabilizar el agua del lago de Ilopango, el más grande del país.
En la ceremonia de suscripción del convenio, el presidente de la ANDA, Rubén Alemán, aseguró que el proyecto consistirá en la construcción de una batería de al menos 8 pozos profundos, los cuales reforzarán el abastecimiento de agua en 7 municipios, la mayoría en San Salvador, la urbe más grande de El Salvador. El presidente de la ANDA y el consejero económico y comercial de la Embajada de China en El Salvador, Yao Ming, fueron los encargados de firmar el acuerdo. Estamos hablando de más de 250 mil habitantes que gracias a esta producción, gracias a esta cooperación, van a contar con una producción nueva de 300 litros por segundo de agua, lo cual va a permitir cubrir esa demanda y ese estrés hídrico que tenemos en algunos sectores. El proyecto, que se encuentra en fase inicial, comprende la etapa del diseño de ejecución. Posteriormente, se construirá la batería de pozos, una planta potabilizadora, tuberías de agua, estaciones de bombeo, entre otros. La firma de este acuerdo, y esto es muy importante, forma parte del acuerdo de cooperación económica y tecnológica firmado entre los gobiernos de China y El Salvador en el 2019. En la firma del acuerdo estuvieron presentes la embajadora de China en El Salvador, Ou Yan Hong, así como el alcalde de Ilopango, José Chicas. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua. La influencia e impacto del arte negro en el mundo suele ser infravalorada. Una muestra en Londres presenta con contundencia el valor creativo de los artistas africanos y afrodescendientes y abre varias ventanas para la reflexión sobre raza, belleza, género y poder. Hola, bienvenidos a la Galería Saatchi de Londres, donde una nueva exposición fotográfica rinde homenaje a la creatividad negra tanto delante como detrás de la cámara. La nueva vanguardia negra, la fotografía entre el arte y la moda, se centra en el retrato de personas de color. Con estilistas, modelos, maquilladores y directores creativos, pretende replantear la representación. La exposición presenta imágenes contemporáneas de diseñadores negros que trabajan en Los Ángeles, Londres, Lagos o Nueva York. Realmente los creadores de imágenes aportan su propia perspectiva y estética. Se trata del cambio de la historia y la cultura y considero que estos creadores de imágenes integran el pulso de ese cambio. Esta imagen capta a una disjockey sudafricana. Es una amiga de Mahanila, de 29 años, fotógrafa y cineasta de Londres. Su madre procede de la India y su padre de Ghana. La imagen se llama Enocra. Espero que a la gente le produzca alegría y felicidad. Retrato a personas de raza negra con colores amarillo, naranja y marrón a través del espectro ocre. Creo mis imágenes para que transmitan alegría, para combatir las otras narrativas que rodean a la gente de este tipo de comunidades. El artista británico Campbell Addy también expone su obra. Así incluye una imagen que surgió después de conocer a Ignatius Sancho, un hombre que nació en el año 1700 en un barco de esclavos en el Atlántico y terminó en Gran Bretaña. Fue el primer hombre que pudo votar y tener propiedades en Inglaterra. Formaba parte de un grupo de poetas y creadores y tenía una tienda. Me dije, espera, mi experiencia respecto a la negritud en este país era simplemente la esclavitud. Y al mismo tiempo, este hombre estaba logrando todo eso. Así que quise crear una imagen que encapsulara mis sentimientos. La puerta evoca Downing Street, que se relaciona con la política, que refleja el poder establecido. La máscara hace referencia a cómo nos encontramos, nos sentimos invisibles. En total se expone el trabajo de 15 fotógrafos internacionales de color. Se espera que las imágenes provoquen debates en torno a las nociones de raza, belleza, género y poder. Es muy importante mostrar esta exposición que rinde tributo a la identidad negra porque da una idea de la negritud en todo el mundo, pero también ofrece una plataforma a los fotógrafos británicos. La nueva vanguardia negra, la fotografía entre el arte y la moda, se expone en la Galería Saatchi de Londres hasta el próximo 22 de enero. El año pasado falleció el poeta y ensayista colombiano Juan Gustavo Cobo Borda,
cuya influencia en la cultura del país suramericano es muy relevante. Por ello fue homenajeado con una gran fiesta en la Biblioteca Nacional. Se trató de la Fiesta de la Palabra. La Fiesta de la Palabra es la exposición que hace parte de la agenda del Ministerio de Cultura, donde se hace homenaje al ensayista, editor y gestor cultural en el primer piso de la Biblioteca Nacional. La Fiesta de la Palabra es una exposición y todo un evento cultural en torno a la vida, honra y memoria de Juan Gustavo Coborda, uno de los poetas más importantes de Colombia y diría yo que de América Latina. Coborda es uno de los personajes emblemáticos para la cultura colombiana porque ha participado no solamente en ese relato de la literatura a través de sus producciones editoriales, de su misma producción como autor, como ensayista. Cada una de las sesiones cuenta con una estructura compuesta por la apertura, lectura guiada y lectura íntima con el fin de potenciar la relación y encuentro con la poesía. Esta idea surgió el año pasado. Fue una propuesta del Ministerio de Cultura por homenajear a este importante escritor, a este importante ensayista, gestor cultural y poeta colombiano. Desde el año pasado lo venimos trabajando aquí en la biblioteca. Tenemos muchos de sus títulos, entonces consideramos que era muy pertinente hacerlo y él todavía estaba vivo en ese momento, entonces era un homenaje en vida, algo muy especial para el poeta como tal y para la cultura colombiana. Bogotá hace parte de la ruta de 4 clubes de lectura que ya recorrió las bibliotecas de Bucaramanga, Cúcuta y Santa Marta, con la participación de moderadores y lectores expertos en poesía. Muchas gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.